te pasa? ¿Qué te pasa, vení? Estás muy mal, muy angustiada. Bueno, levanto mis manos en signo de buena voluntad. Puede quedarse tranquila, señora, que no la voy a atacar. Pero te digo una cosa. Estás muy equivocada en seguir desconfiando de mí. Tenés que desconfiar de vos misma, Renata. Por otra parte, yo no voy a hacer nada que no me pidas. ¿Qué te gustaría que te pida? Ah, no. No vamos a empezar con un jueguito de adolescentes. Que me animo, que no me animo. ¿Eh? Y como no me animo, entonces le voy a pedir a él que haga lo que yo no me animo. No me gustan esos juegos, para nada. No me gusta la angustia, Renata. Te va a parecer que soy un tipo raro, pero no me gusta llevar la angustia a la cama. Te deseo. Claro que te deseo. Y nunca me quise preguntar qué había detrás de este deseo, porque no me pareció necesario. ¿No te parece? Por otra parte, soy un tipo que no le parece que el deseo sea un pecado. Para nada. Al contrario, me parece que debe ser espantoso morir sin que a uno lo hayan deseado. Pero bien deseado. ¿Alguna vez? No. Cada uno de nosotros debería ser responsable de su 12%, Malvina. Ya somos grandes, ¿no? Sí. Es cierto, Elías. Somos grandes, pero grandes inexpertos. Elías... Papá no quiere quedarse con lo nuestro. Ya lo sé, Malvina, pero de todas formas... Solo está tratando de capear el temporal hasta que la crisis pase. Es para que nosotros no perdamos lo que tenemos. Elías, no te preocupes. Tenemos que confiar en él, sino en quién. Tienes razón. Bueno, me voy a dormir. Elías... Confía en mí. Hicimos un gran favor, ¿sabes? Está permanentemente un problema. Elías vino con que debiéramos ocuparnos de nuestras propias acciones. Pero no te preocupes. Logré convencerlo para que se dejara de embromar. No sé. Hiciste bien, mi amor, hiciste bien. Yo no lo entiendo a este chico. Yo estoy peleando encarnizadamente, papá, por defender sus intereses. Papá. Yo esa película ya la vi. Ahora escúchame. No voy a avivar a mi hermano para que sigas manejando su 12%, pero te estuve observando. Sí. Y hay algo que quiero comunicarte. Quiero ser la presidenta de la empresa. Y vos me vas a ayudar en todo. ¿Verdad? Pensalo. Y que tengas dulces sueños. Se ve perfecta. Venga. En
este mes que ha estado internada aquí, la dejaron como nueva. Me pareció toda una vida. Aunque un mes es toda una vida para una mosca, ¿no? Para una mariposa también. La ropa que le traje le queda de mil maravillas, Eva. Sí, sí. La eligió con muy buen gusto, demasiado para ser hombre. No fui yo quien la eligió, no. Ya están los papeles del alta preparados. Podemos irnos. Esta mujer tan eficiente fue quien eligió su ropa. Quise que la conociera. Señorita Eva, soy Ana María.